buenas tardes. Antes de decirles buen provecho, que será en pocos minutos, quiero darles la bienvenida y agradecerles a todos por acompañarnos en este almuerzo por la unidad y la consolidación del partido. Yo estoy llevando adelante y llevando a cabo estas jornadas por la unidad a nivel nacional. He estado caminando, escuchando, consultando en todas las provincias, en todas las comarcas. He estado consultando, escuchando en todos los sectores, con el ánimo precisamente de ir informándome y preparándome e ir propiciando a través de este diálogo que salgan las mejores ideas, que participen todos los sectores del partido y de la vida pública nacional en la generación de las propuestas que han de llevarnos adelante como país. Y eso pasa, por supuesto, por el triunfo electoral del PRD en el 2014, como todos aquí lo entendemos y lo conocemos perfectamente bien. Es en ese espíritu que en la mañana de hoy, tarde de hoy, yo quisiera esbozar algunas ideas breves y posterior a ello sentarme a escucharles a ustedes. ¿Cuál es el propósito fundamental de este almuerzo? Es nuestra idea de permanentemente seguir recorriendo el país, consultando a nuestros distintos sectores, consultando a aquellos líderes y notables del partido que tienen no solo más experiencia, sino en muchos casos más conocimiento que nosotros, y de la misma manera consultar a todos los sectores del país a medida que vamos avanzando en la consolidación y la unidad del PRD. Amigas y amigos, ustedes mejor que yo conocen perfectamente la situación del país. De hecho, el partido se encuentra en una encrucijada. Para todos es claramente entendido que el país se debate entre la libertad y la dictadura civil. Que este país se debate entre la democracia y todas las fuerzas que le son contrarias. Que precisamente en el día de hoy, ayer, el lunes, hemos visto con asombro, pero sobre todo con tristeza, cómo se han confirmado a través de denuncias gravísimas nuestras peores sospechas sobre el órgano judicial y la grave crisis que afecta a ese vital órgano de toda democracia. Ustedes son testigos, igual que yo, del abandono del campo. Y lo comentábamos hace unos minutos con algunos amigos. Son ustedes testigos, igual que yo, de lo que padece un productor, un agricultor, un ganadero, con el actual gobierno desde el último año, año y medio, por el abandono que ha habido del sector y por la falta de apoyo que hay para todo lo relacionado a las actividades productivas y del campo. Son ustedes testigos, igual que yo, de las consecuencias de esas acciones, notablemente el encarecimiento de la canasta básica familiar, que subió 14 balboas el año pasado, casi 15 de hecho, y tuvo el mayor aumento en casi una década. Esto, aunado al 7% y al encarecimiento de la vida del panameño, por primera vez en mucho tiempo, a una posibilidad real de tener una inflación grave para el país, a la posibilidad real que se desmejore la vida del panameño por el desbalance entre precios, costos de vida y salarios, es hoy una realidad. La crisis del Medio Oriente, la actual crisis nuclear en Japón, sencillamente aumentan presiones especulativas sobre las que ya existían estructurales en la economía global, causadas en buena medida por el ingreso cada vez con mayor ímpetu de China e India a los mercados de alimentos y de combustibles y de materias primas, que vaticinan un aumento sostenido de los combustibles y de las materias primas y de los alimentos en el resto del año. Esto ya está afectando además negativamente el bolsillo de los panameños. Si aquí en Panamá el galón de gasolina $3.95 es grave, en Chiriquí el galón de gasolina a $4.01, que es el precio hoy en la bomba, antes de que suba de nuevo de precio el sábado, es gravísimo. Y mucho más grave es que el productor chiricano, que es el granero del país, tenga que pagar $3.81 por el diésel,
que es el que mueve todo el transporte de alimentos a la capital y que mueve todo el transporte de carga de la República, y muy grave para todos los que están ligados al sector productivo, agropecuario, primario del país, es el diésel el que mueve toda nuestra maquinaria agrícola. Si ustedes creen que eso es grave, traten de pagar $6 por el galón de gasolina, como se paga en Cunayala, donde lo pude ver personalmente en Porvenir el lunes pasado y luego en Mustupu el jueves pasado. Esto en medio de una veda de langosta en esa comarca, en ese territorio indígena. Ustedes pueden entender muy bien lo que significa para esa población. Hago estas breves acotaciones a manera de introducción porque siento que la democracia amenazada, las libertades amenazadas, la persecución de periodistas, la compra inaudita e inaceptable de medios de comunicación por parte de quienes ostentan la presidencia y la vicepresidencia del país, la falta de un modelo económico coherente, la completa ausencia de respeto por los demás órganos del Estado y los graves problemas que enfrenta el panameño día a día, principalmente poner la comida en la mesa, y para qué hablar del problema grave de seguridad, marcado este fin de semana de manera trágica por la muerte de uno de los más brillantes talentos jóvenes musicales que había en el país, como lo fue el hijo de un conocido reguetonero, el Kid. Casualmente acababa de estar presentándose en el Casco Viejo el día viernes con un hermano que tengo que es músico, por lo que a mí personalmente me llega muy de cerca, porque seguía la carrera de este muchacho y sé que derrochaba talento. Este es el pan nuestro de cada día, estos asesinatos, este luto y dolor de todos los panameños. Estos son los problemas que nos afligen. Estos son los problemas que tienen que enfrentar los panameños de a pie todos los días. Y no solo aquí, estando en David el fin de semana, me tocó el viernes a mediodía estar presente cuando a mediodía en la ciudad de David, nada menos que en el corregimiento de Las Lomas, donde estuvimos pocas horas después en una reunión con Noel y algunas personas que nos acompañaban, degollaron a sangre fría a un taxista a mediodía en David, Chiriquí. Para los que piensan que hay problemas de seguridad solo en algunas áreas rojas, y para aquellos ilusos que nos atiborran de estadísticas absurdas, por no decir cursis, si no fuera tan trágico lo que está ocurriendo, diciendo que las cosas en el país mejoran, nosotros sabemos cuál es la realidad. La realidad es que enfrentamos retos importantes. No obstante, decía Omar Torrijos, que tenemos problemas, pero tenemos programas. La responsabilidad de esta oposición ahora es hacer nuestra crítica en democracia, de manera valiente y vertical, siempre de manera respetuosa, para que el gobierno enderece el rumbo, si es que en este gobierno eso es posible. En segundo lugar, es nuestra responsabilidad prepararnos para gobernar. Y es porque tenemos que tener programas y propuestas ahora como oposición, pero mucho más definidos y detallados como gobierno, si así lo deciden los panameños con su voto en el 2014, que estamos llevando adelante estas jornadas de consulta permanente. Evidentemente, esa propuesta tiene que ir acompañada de decisión política. Y eso es lo que compete a este partido. Solo un PRD unificado, con una idea clara de dónde quiere llevar el país, con luces largas sobre cómo vamos estratégicamente a garantizar una mejor calidad de vida y un mejor estándar de vida a todos nuestros ciudadanos, con claras políticas sociales que nos lleven desde la extrema derecha donde estamos, hacia el centro, hacia una economía social de mercado, hacia justicia social y oportunidad para todos los panameños, hacia una educación de primer mundo. Solo ese PRD unificado, con una visión clara del futuro, puede tener y asumir la responsabilidad de llevar adelante el gobierno y liderizar este país, a el país de prosperidad que ahora el canal empleado de Omar Torrijos y de todos los panameños nos permite. Es por ello que les hemos citado en el día de hoy con todo cariño, mucha humildad, para escucharles a ustedes. Y es en este espíritu que ahora me gustaría cederle la palabra a cada uno de ustedes, a los que quieran
comentarnos sus ideas, darnos sus sugerencias, sus críticas constructivas, para poder yo ahora escucharles. Quiero agradecer nuevamente la presencia de cada uno de ustedes aquí, pero en particular me quiero referir a quien ha venido en representación del CEN, Rogelio Paredes, pero sobre todo quien ostenta rango y jerarquía, don Carlos Duque Jaén, que es el presidente vitalicio del PRD. Gracias a todos por estar aquí.